las 6 de la mañana en el octavo día de viaje de las carretas peregrinas que desde hace 150 años parten desde Jinotepe, Masaya y Granada hasta Popoyuapan, Rivas. Todos los años, en el mes de marzo, más de 150 carretas peregrinas se dirigen al Santuario Nacional de Jesús del Rescate. Cargadas de víveres y promesas por cumplir, avanzan hasta completar un recorrido de casi 80 kilómetros. Aquí venimos pagando de toda clase de promesas. ¿En su caso? De una niña que se me tragó una moneda del millo. ¿Cuál fue la promesa que hizo? La mía era pagarla de rodillas y venir año a año. Y pagué la promesa hace 4 años. Me sucedió eso y yo creo que mientras tenga vida siempre estaré presente. Mi marido se me enfermó de los riñones con el medicamento gracias a Jesús del Rescate. Se mejoró, pues, expulsó las piedras que tenía y yo me comprometí a venir año con año a pagar esta promesa. Según el investigador cultural Wilmore López, en estas fiestas religiosas las creencias indígenas todavía están presentes. Nuestros antepasados creían en deidades y confiaban sus cosechas y sus propias vidas a sus dioses. Esa herencia se ha fusionado a cada fiesta patronal. Esa intensidad que miras en una fiesta patronal, que es el baile, el grito, el licor, la cosusa, esa es parte de la esencia indígena que hay en cada uno de nosotros y en comunicación con sus dioses. Cada ciudad tiene a su santo patrono y a cada santo se le atribuyen gracias y milagros diferentes, según la necesidad o el problema particular. El promesante se dirige a un santo específico para hacer su promesa y negociar con él la forma de pagarla. La palabra promesa es una palabra latina, promisa, promisa. Y viene del mundo católico. Esto es antiguo. El mundo católico promete. Y entonces es una relación entre el Dios y la persona. El Dios que no se toca ni se ve, pero que cumple. Y el promesante que a su vez le cumple al Dios. Es un dame y te doy. Los creyentes de Jesús del Rescate cumplen su parte con su peregrinaje hacia Popoyuapa. Porque mi niña tenía una enfermedad. ¿Y cuál fue la promesa que hizo? De caminar todo el viaje. ¿Y ella venía vestida de morada así? No, hasta aquí ahorita. Yo sí creo mucho, verdad, en esto porque yo ya mi hijo ya pidió una promesa de su rescate y a él se le cumplió. ¿Qué y él había pedido? Él tenía un problema en el cerebro. Yo le iba a tomar otra tomografía y él pues ya no le ha dado una vuelta a convulsionar. Bueno, nosotros comenzamos a venir desde pues tiernito con los abuelos y ahora que ya somos de familia. Venimos siempre también. Doña Eulaquia viene desde la Concepción. Ella ha hecho este viaje desde que tenía 8 años. Puedo fallar solo que me muera, porque otro año tiene como 6 años, me grabé en el río la cabeza por haber matado un gallo. La fuerza que hice. Me dice, mijo, ¿lo vamos a regresar, mamá? No, yo me voy a ver mis pastillas, me voy a acostar y usted cocine ese animal, porque venían solo varones y yo de mujer. Veníamos 7 o 8 ese año, ¿veis? Me eché cepol, le pedí a Jesús, me bebí mi pastillita y me quedé recostada. Cuando me habló, yo estaba como ahorita sana, buena. Hacer la promesa es sencillo, pero a veces cumplirla requiere de muchos sacrificios. Esta promesa puede ser que usted vaya a dejar comida a los pobres o que te vistas de santa, como los que se visten de luz en San Benito, en León, el lunes santo, que se visten de blanco con una candela. O se vista de vaca y vaya a bailarle a Santo Domingo el 10 o solo el primero.
o también que solo puedas ir acerca del santo, acompañándolo, nada más. Los promesantes de Jesús del Rescate optan por llegar en peregrinaje hasta su santuario. ¿Cuáles son los gastos? Aquí hay comida de los animales, comida de uno, equipar bien el vehículo para venir bien preparado para no quedarnos en el camino. Al llegar al Santuario Nacional de Jesús del Rescate, la promesa se ha cumplido por otro año consecutivo. Consérvalos en tu presencia y llena sus corazones de tu gracia para que puedan hacer siempre tu voluntad. Según un directorio de fiestas patronales elaborado por Wilmer López, en Nicaragua prácticamente cada fin de semana se celebra a un santo patrono en algún lugar del país. La mayoría de estos promesantes piden por su salud o la de sus seres queridos. En los países desarrollados el seguro existe para una oreja, para un ojo, para una pierna, para una nariz, para una rodilla. El seguro. Y te aseguran y tienen una cantidad determinada. Mientras que aquí tu seguro para esas cosas es un santo. Y entonces Santa Lucía para los ojos, por ejemplo. Entonces usted les reza Santa Lucía y sus ojitos se sanan. ¿Cambia de una fiesta a otra la forma de relacionarse del devoto, del promesante con el santo? En algunos lugares cambia. Por ejemplo, en Managua es más violento. En León no. En León, donde yo he visto la procesión, es más solemne, ha sido en León y Granada. Más en León. Cada Semana Santa, la iglesia San Francisco en León es visitada por centenares de promesantes de San Benito de Palermo. Aquí no hay carretas, lo que predomina es el color blanco y los promesantes en procesión. El blanco es signo de la luz y como dice muy bien los textos acerca de San Benito de Palermo, que vivió su castidad de manera auténtica como ninguno, ¿no? Sin mancha. La promesa de la vista. Tiene que ir toda la procesión con los ojos vendados. Así es. Le debo la vida a él. ¿Por qué? Cuando estaba pequeño me escapé de morir y él me salvó. Las promesas se pueden hacer de forma personal o delegadas a través de terceras personas. Es que su mamá se fue para Costa Rica y para que todo le fuera bien, él sale de luz cada año. ¿Quién hizo la promesa? Su mamá, pero él la paga. Una promesa de mi hijo. ¿Hace cuánto que viene? Hace más de 30 años. Él caía desmayado, sin habla. Todo era que salía de la casa corriendo, él caía y no volvía en sí. Entonces yo le pedí a él para que me lo compusiera. ¿Se compuso? Sí. Para algunos promesantes, entre mayor es el sacrificio, la recompensa también podría serlo. Me salió cáncer en una mama y se me ha detenido. Y entonces prometí salir de luz toda y descalzo. ¿Por qué descalzo? Sacrificio, para que me cure mi enfermedad. Dice un dicho que hay que cumplir las promesas que se hacen. Los católicos se lo toman muy a pecho, pues ninguno está dispuesto a incumplir. Unos por devoción y otros por temor. No se juega con la promesa de él. ¿Qué pasa si no la cumple? Lo va muy mal. Por tradición, sí. Porque a veces uno se siente mal. Si ya no viene, dice que tal vez tiene temor uno de no venir. Las promesas varían en tiempo y forma. Algunos devotos dedican toda su vida a pagar una promesa. No puedo faltar, a otras cosas, pero menos a eso. ¿Por qué? Porque tengo bastante fe a él y es un santo bien milagroso. Primero me muero y no puedo dejar de venir a pagar esta promesa. Porque es algo que sí lo siento. Hay promesantes que establecen periodos cortos de 1 a 5 años, pero con el tiempo se pueden transformar en una promesa de por vida y hasta heredarse a otra generación. Yo tengo un amigo en Diriamba
que su promesa era de 4 años. Después se convirtió de 8 porque tenía un hijo que también lo sanó, entonces era 4 años más. Ahora tiene 20 años de compromiso. Solo este año, si vuelvo a padecer, vengo otro año, le vuelvo a pedir. Algunas promesas pueden resultar verdaderamente dolorosas, sobre todo cuando involucran a menores de edad o cuando los adultos se infringen castigos físicos. Y la otra promesa, un poco también dura, ha sido la de los negros promesantes de San Pedro en el Diriá, cuya promesa es intercambiar astillazo con unas espadas de madera, donde no interviene la Cruz Roja ni nada, es una promesa. Entonces ellos intercambian astillazo, te pueden dar 20, luego das 10 o según lo que deje, hasta que entra la yeguita a detenerlo. Pero en ese intercambio puede salir con una oreja cortada o con la cabeza rajada. Pero además de mucha fe alrededor de las promesas, existen ciertos mitos. El pueblo de Nicaragua es muy creyente y prefiere no arriesgarse. Dicen las creencias populares que si una persona hace una promesa en vida y no la cumple, después de muerta regresa del más allá a cumplir su promesa. Ahí sale uno. Uno sale porque ya yo lo he palpado con la Virgen de los Remedios. Yo encontré una persona que pagaba su promesa y nos cumplieron sus hijos con ella, porque ella había dejado una mujer, una hija, pagando su promesa, pero no la pagó. ¿Qué pasó? Salía ella pagando su promesa. ¿Usted la miraba? Sí, 2 años la miré, que fui yo a la Virgen de los Remedios. Según Wilmer López, Nicaragua se ubica como el segundo país de Centroamérica con mayores tradiciones religiosas, después de Guatemala. Y en tiempos de crisis y precariedad material, las tradiciones se fortalecen. El pueblo nicaragüense está esperando un milagro debido a la situación difícil que se está pasando. Y no cree, pues, en la gente de carne y hueso. Cree en el espíritu. En León, la celebración religiosa de San Benito de Palermo ha terminado, pero seguramente en alguna región del país ya se están preparando para celebrar a otro santo patrono.